La escultura en Bolivia se ha forjado en el siglo XX gracias a artistas como Hugo Almaraz, Marina Núñez del Prado y Emiliano Luján. Las obras de este último nos convoca esta vez a mirar sus obras monumentales, que día a día imponen su imagen en medio de las ciudades bolivianas. Emiliano Luján Sandoval nació en la ciudad de Cochabamba el 20 de julio de 1910. Falleció en La Paz en 1975. Estudió en la Escuela de Artes Hernando Siles de La Paz hacia el año 1930 y en su similar de Cochabamba en 1932. Proceso formativo que se interrumpió por la Guerra del Chaco. Retomó su formación con una beca de la Academia Nacional de Roma entre los años 1954 y 1956. Ha utilizado para sus trabajos la piedra, el ónix, el bronce y la madera. Su taller estaba instalado en la calle Nicolás Acosta de la ciudad de La Paz. Paralelamente, ha seguido la carrera militar, especializado en la rama cartográfica. Formó parte de la Comisión Militar Demarcadora de Límites y fue miembro fundador del Instituto Geográfico Militar. Se desempeñó como profesor del Colegio Militar y de la Escuela Militar de Ingenieros. En esta línea de su actividad llegó al grado de coronel. En el plano de vida artística, su primera exposición data de 1932 en Cochabamba. Ha realizado obras escultóricas que hoy están instaladas en distintas capitales de Bolivia, como son Santa Cruz, Tarija, Sucre y La Paz. También se hallan sus obras en ciudades como Viacha y Villamontes. En la ciudad de La Paz están el monumento a Eduardo Baroa, instalado en la plaza del mismo nombre en la zona de Sopocachi. Otra obra está en el céntrico obelisco, esta vez dedicado al soldado desconocido, instalado en 1973. En la zona sur de La Paz, en la plaza von Humboldt, está el monumento dedicado precisamente a Alejandro von Humboldt, fechado en 1967. En la ciudad de Santa Cruz está el Cristo Redentor de 1961, obra que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad oriental. Emiliano Luján ha sido merecedor de varios premios en su trayectoria artística. Ha ganado dos veces el Gran Premio en Escultura del Salón Pedro Domingo Murillo de los años 1956 y 1967. A estos deben sumarse otros galardones en especialidades de maqueta y caricatura. Además, recibió condecoraciones como el Medallón de Bronce Alejandro von Humboldt, otorgado por la República de Alemania en 1970. La estudiosa del arte boliviano, Micaela Pentimalli, quien dirigió la redacción del libro Los Caminos de la Escultura, nos ofrece la siguiente opinión sobre la obra de Emiliano Luján. Emiliano Luján tiene obras de salón y también obras urbanas, monumentos. Entonces, es muy interesante ver cómo en los monumentos que representan generalmente a personajes históricos, él trata de llegar a la esencia psicológica del personaje, pero son monumentos celebratorios. Y en la escultura de salón, es más libre, podríamos decir, se nota cómo quiere experimentar con la forma y también con las nuevas innovaciones del arte, de las vanguardias de la época.
También quiero recalcar, por ejemplo, el Cristo en Santa Cruz, que es un monumento muy, muy interesante por las formas estilizadas de la obra.